Bueno, espero que estéis francamente bien, que las cosas os vayan, pues vayan muy bien a todos los niveles, porque a mí me va francamente, francamente bien, sobre todo cuando vengo a sitios como estos, ¿no? Cuando vengo a hacer fotografía experiencial, que fotografía experiencial es el frío de Río Eresma, es el clima extremo en Islandia. Fotografía experiencial es la paz y la belleza y la magia del bosque de Ocharreta, en mi pueblo. La extrema belleza de Urdaibai, también en mi pueblo. En definitiva, fotografía experiencial es todo aquello pues, que nos hace vivir una experiencia diferente a nuestro día a día, que nos entretiene y que nos, bueno, pues nos hace evadirnos de, bueno, pues de quizás un ritmo de vida, de un modelo de vida que no hemos diseñado nosotros para nosotros mismos, ¿no? Sino que han diseñado otros y que no nos queda más remedio que vivir. No, fotografía experiencial es salirse de eso y entrar en un espacio pues muy personal, muy propio, muy de disfrute, ¿vale? Bueno, vamos a ver si generamos experiencia aquí también. Hemos venido aquí a vivir el frío. Hace muchísimo frío. Pero bueno, cuando hace muchísimo frío también hay cosas muy bonitas que ver. No hay que quedarse en casa, ¿no? En el sofá o en la cama, sino que hay que salir, madrugar un poco y ver cosas pues que la naturaleza nos ofrece precisamente a estas horas, ¿no? Que ya un poco más tarde, pues ya cuando calienta el sol, pues ya no están, ¿vale? Así que bueno, pues esto es lo que vamos a vivir hoy. Bueno, hoy quiero hacer un saludo muy especial a una persona que... A una persona que trabaja con una persona que está muy cerca mío. Esta persona es un seguidor de mi canal, se llama Vicente Viñas. Vicente, encantado. Cuando quieras, pues salimos a hacer una sesión de fotografía experiencial, a generar una experiencia. Vicente Viñas, un saludo y bienvenido a mi canal y gracias por pertenecer a este grupo de personas que hacemos fotografía experiencial. Venga, un saludo. Uno de vosotros me ha preguntado por privado sobre los foros de marca, si son útiles para aprender. Yo entiendo por foros de marca los foros de canonistas, fujistas, alfa-spain, niconistas,
etcétera, etcétera, ¿no? O por los pentas, ¿no? Los pentaxeros, o no sé, no sé cuál exactamente, pero bueno. A ver, yo he pertenecido a tres, que yo recuerde, canonistas, al que sigo perteneciendo, fullistas, al que ya no pertenezco, me borré, porque yo creo que di con el más... Bueno, no sé, quizás con la persona menos educada del foro. Y bueno, pues no, no me gustó y yo para estar a disgusto pues me cogí y me largué. Y Fastpain, en el que todavía soy miembro, pero en el que no participo hace ya mucho. ¿Qué deciros? Son muy de marca. Muy, muy de marca, como, bueno, como foros que son de marca, ¿no? Pero son demasiado de marca para mí. Hay gente que incluso, bueno, pues defiende la marca como, pues de una forma pasional, ¿no? Incluso algunos de una forma agresiva, ¿no? Y luego está la parte interesante, ¿vale? Que es la parte donde realmente hay un aprendizaje y que yo os recomiendo. Os voy a decir qué parte es la interesante y qué no, quiénes son los buenos autores, quiénes no. No, porque eso es parte de vuestro aprendizaje, a identificar lo bueno, lo malo, y lo bueno y lo malo para vosotros, por supuesto, porque para gustos, sobre gustos, pues no puedo decir nada, ¿no? Cada uno tenemos los nuestros. Pero son páginas muy útiles, yo aprendí mucho con ellas, pero sí que también he perdido mucho tiempo con ellas, ¿vale? Buscando quién sabe de verdad, con quién puede transmitir conocimientos, quién puede ayudarte a mejorar, ¿no? En definitiva, en tu fotografía, en tu quehacer fotográfico, ¿no? Están bien, ¿vale? Mi voto es bastante positivo y os recomiendo que os apuntéis. No solo a una, la de vuestra marca, sino a varias, ¿vale? A mí en concreto, Canonistas quizás es la que tiene más variedad. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente inscrita a este foro y, bueno, no quiero decir que la cantidad sea lo importante, sino la calidad, pero siempre vamos a encontrar más gente con diferentes perfiles, pero con conocimientos en foros en los que hay muchísima, mucha más gente, ¿no? Fullistas, pues realmente no aprendí demasiado, no tuve una buena experiencia, desde mi punto de vista y desde mi ignorancia, por supuesto. Todo esto es desde mi más absoluta ignorancia. Estoy tratando de hacer aquí una toma, ¿vale? De esta cascada. Y bueno, vamos a ver qué tal queda. Hoy hace un día, bueno, parece que a veces sale el sol, no sale el sol, no sé, ahí está. Ahí está en la pelea. De vez en cuando se cierra una niebla importante, que yo creo que si se cierra un poquito la niebla, esto puede ser espectacular. Así que bueno, vamos a esperar, vamos a hacer nuestro tiempo, vamos a dedicarnos el tiempo a observar y a esperar cada momento, ¿vale? Venga, vamos allá a ver qué tal se nos da con esta toma. Por allá parece que viene niebla, vamos a ver qué tal. Bueno, parece que la niebla se ha disipado. Parece que va a salir el sol. No lo sé, por ahí atrás da la sensación de que va a salir el sol. No lo sé. De todas maneras, bueno, que no salga, pues perfecto, ¿eh? Perfecto, el día ha sido perfecto, ha sido muy frío, hemos podido rodar algunas escenas muy bonitas, hemos podido hacer algunas tomas, para mi gusto, bastante bonitas. Yo he disfrutado un montón y bueno, he generado experiencia hoy. He sido capaz de evadirme de absolutamente de todo y de centrarme en esto y de disfrutar, de conectar con este medio y ha sido fantástico. Vamos a ver si sale un poquito el sol, porque quiero hacer algunas tomas con el sol proyectado detrás del hielo, ¿vale? De estos chorretones de hielo, que yo creo que puede quedar alguna muy bonita. Y si sale pues entre los árboles, que es como suele salir aquí, ¿vale? Siempre por la mañana tempranito, pues se asoma por entre los árboles y a ver si podemos hacer alguna chula también del sol de fondo, ¿no? Aquí con el río y el sol de fondo.
Vamos a esperar, hay que hacer tiempo para esperar. La niebla ha bajado ya. Bueno, no es niebla, era una nube que ha pasado. Y bueno, hay más por ahí arriba. O sea que lo mismo seguro cerrar niebla, pero el día parece que aguanta. Y yo creo que va a salir el sol, creo, ¿eh? No lo sé. El cielo está bastante blanco, pero yo al salir de casa he visto que había zonas de bastante sol. Así que vamos a esperar a ver qué tal. Esta es fotografía experiencial. Venga. Madre mía, qué mayor estoy. Bueno, deciros que hemos tenido de todo hoy. Hemos tenido absolutamente de todo, ha sido el día perfecto. Algunas nubes que han pasado por aquí, un poco de niebla, mucho frío, bastante frío. Y ahora, como veis, parece que ha querido salir el sol, pero no ha terminado de salir del todo, solo se asoma un poquito. Pero bueno, yo creo que lo justo para sacarlo a nuestras tomas. La verdad que, bueno, ha habido que esperar bastante tiempo, porque, bueno, pues no se quería dejar ver, ¿vale? Pero bueno, al final yo creo que el día ha sido magnífico. Hemos podido sacar tomas de mucha variedad de tomas, que yo creo que os van a encantar. A mí personalmente, por lo menos lo que he visto en la cámara, pues me está gustando. Unas muy minimal con niebla, otras con el sol, otras solo con las porciones de hielo, con el agua con efecto seda, en fin, hemos practicado muchas técnicas, ¿vale? Un truco que no os he dicho. Para que el sol directo no, porque no se puede, pero cuando sale este sol tenue entre los árboles, ¿vale? Un truco es que cerréis el diafragma todo lo que podáis para que aparezcan las máximas estrellas posibles en el sol, ¿vale? Esos rayos que salen así, bueno, pues eso se hace cerrando el diafragma todo lo que podáis, ¿verdad? Que mayor estoy. Me cuesta horrores cada vez subir esto. Pero bueno, si es para disfrutar, no importa. Bueno, pues nada, chicos, espero que este vídeo de hoy os haya gustado, que os haya encantado. Espero haber podido ser lo más didáctico posible y además haberos mostrado pues esta experiencia de hoy, que para mí pues es inolvidable como muchas otras que he tenido. Siempre me acordaré de este día aquí, con niebla, con sol, con hielo, en fin, una pasada, muy bonito. Y bueno, que espero que vosotros pues que hagáis lo mismo, que os animéis, sobre todo que madruguéis, porque estas cosas a las 12 de la mañana, cuando ya está dando el sol, ya no hay, ya el hielo desaparece, con lo cual, bueno, yo creo que merece la pena, ¿vale? Venga, fotografía experiencial, capítulo 61, creo. Darle al like, para mí muy importante, para la hora de estar motivado y continuar haciendo esto, y suscribiros a mi canal. Venga, hasta siempre.